Moi boas noites, un saúdo de Nacho Munilla, César Goldi e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. A extraordinaria riqueza de moitas familias en Europa levántase no sufrimento extremo de millóns de africanos. Isto é de Xavier Aldecoa. A finais do século XIX e principios do XX, todo o Congo era o xardín privado do rei belga Leopoldo II. Unha finca administrada coa máxima crueldade para explotar o caucho, con man de obra escrava, que con calquera excusa era mutilada ou asasinada. Isto foi denunciado por Joseph Conrad na novela O corazón da escuridade, na que logo se inspiraría a película Apocalipse Now. A explotación dos recursos naturais africanos é unha historia recorrente. Non quedou só no caucho. Tamén se expandiu os diamantes, algodón, marfil, madeira, ouro, cobre, etc. ata chegar ao coltán. Lamentablemente, o coltán é tan só o penúltimo ben en se incorporar a esta lista nefasta, porque se acaba de engadir o ouro azul, o cobalto. Esta noite efervescente recorreremos co xornalista Xavier Aldecoa o Congo, a maior reserva de cobalto do mundo, metal que atopamos por quilos nas baterías dos nosos coches eléctricos chamados a encabezar a transición enerxética. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. O pasareiro de efervesciencia, o noso home con pasaros na cabeza, non é outro que Nacho Munilla. Nacho, moi boa noite. Moi boa noite. Que tal, Manuel? Como estamos? Moi ben, antes de entrar en fariña, quería facerche unha adiviña. A ver se sabes que faísca vermella nos piñeiros altos, pinta coas orellas, tápase co rabo. Se aínda non o sabes, esta adiviña gabea cara abaixo, gabea cara arriba. Ti sabes cal é a resposta? Sei, sei cal é a resposta. Sei que non é un paxaro. Non é un paxaro. Que che parece se damos a solución ao final desta sección? Ben, así damos ya tempo a xente a pensar. A pensar o que a faísca vermella nos piñeiros altos pinta coas orellas, tápase co rabo. Se aínda non sabes, esta adiviña gabea cara abaixo, gabea cara arriba. E agora xa podemos entrar en fariña. Centrámonos no noso, sí. No noso. E se escoitamos este paxariño cativo pequeno. Este é casi unha alerta de que estamos empezando xa a entrar nos dominios da primavera. Pois sí, é un dos paxariños que anuncian a primavera, sobre todo en medios urbanos, non? Neste tempo, xa a final do inverno, os paxaros aproveitan os momentos de no que o tempo é bo para cantar. Par de días vos que fixo esta semana atrás, pois foi un momento no que eu escoitei xa o xirín a cantar. O xirín. Non? Que ten un canto de máis. O xirín ou xirín, tamén lle chaman xirín. Que é un paxaro ben pequeniño, non? Moi pequeniño. É un frinxílido, ou sexa que é parente de xílgaros e canarios. Pequeniño é moi común. A parte moi común en zonas arboladas como dentro das cidades e ao redor das cidades, non? En parques, por exemplo. E hoxe nos queres contar un traballo que se publicou o ano pasado na revista Fronteiras en Ecoloxía e Evolución, co seu nome en inglés, que neste caso estuda un paxaro que pasa co corrido da autoestrada.
Sí. O que miran é o efecto do ruido do tráfico das autoestradas no canto destes paxaros. Estes paxariños son, tamén o temos aquí en Galicia, son escribentas. Entón, as escribentas son moi de cantar, esta escribenta en concreto, esta especie, a escribenta limón, é moi de cantar no poleiro, non? No bico dunha pola ou así. E ten unhas estrofas, así un canto repetitivo con 3-4 estrofas. E o que viron estas investigadoras foi que as escribentas que estaban perto das autoestradas acortaban moito a duración do seu canto. Fíxate que pasaba de media de 180 a 50 segundos, que é unha baixada grande. Este o traballo que nos traes nestes pasados na cabeza, número un, normalmente traes unha parella. En este caso, un traballo de investigación que se publicou nada, hai escasos 4 ou 5 días, está quentiño, recén saído do forno. En este caso, a revista é Environmental Pollution. Sí, este vamos, estaba documentándome algo sobre esta cuestión, ¿no? Que é unha cuestión moi interesante, ¿no? Sobre como fan os paxaros para desenvolverse nos ambientes humanizados que creamos. Pois chamoume moita atención porque o que fan é medir o efecto dun outro tipo de alteración sonora, chamémoslle así, que son os macrofestivales ou os festivales ao aire libre. Estudaron que pasaba nun festival concreto cos paxaros. Se seguían, se cambiaban de sitio, se mudaban, como fixeron? Pois sí, isto foi en Italia. Seguiron un deseño experimental así clásico, ¿no? Cando queres ver o impacto, o efecto de unha cousa concreta, que miraron, pues tiñan un sitio control e despois miraban antes e despois tanto no lugar do concerto como no sitio control, non? Este festival, o efecto que tiña, o efecto principal que atoparon foi que facía que os paxaros que estaban cerca se dispersasen, marchasen de alí. E afectaba especialmente algunha especie? Pois sí, viron que a especie máis afectada era o estorniño. O estorniño, que tamén é unha especie moi moi coñecida, que tamén vive en hábitats urbanos. Pois parece ser que os estorniños dali, a música do festival, non lles gustaba moito, non sei. Eu nunca esperaría que os estorniños, non? Que son así unha especie moi moi afeita a convivir co ser humano, e aparte que teñen un canto moi variado, gustalles imitar cantos de outras aves, sons, igual por eso, igual son de oído delicado. Pode ser, e o mellor esta pode ser unha solución para sitios onde hai unhas colonias moi grandes de estorniños que se sean molestas, pois pues, xa saben, o mellor a solución pode ser montar un concerto aire libre e o mellor mudan para o barrio vecino. Bueno, pues mira, aí tenías unha interesante interacción cultural tamén, claro que sí. E tiñamos do principio desta conversa con o noso pasaneiro Nacho Munilla, tiñamos unha adiviña que xa dicíamos que neste caso non é un paxaro. Faisca vermella nos piñeiros altos, pinta coas orellas, tápase co rabo, se aínda non o sabes esta adiviña, gabea cara abaixo, gabea cara arriba, e a solución é? A solución é o esquío. O esquío. E todo isto ven a conto porque vides de editar a guía definitiva dos mamíferos da Galiza, fixestes un crowdfunding, como xa fixerades coas vosas guías anteriores, na que ti, máis Pancho La Peña, facedes un achegamento pois a fauna un tanto diferente, e en 24 días chegastes aos obxectivos do crowdfunding, ou seja que xa están repartidos os libros en todas as casas. Están. Libros e depois tamén láminas. Tamén hai xente que participou e levou unha lámina de gasallo. Pois sí, é o noso, xa é a cuarta das guías definitivas, que como tú dis, é unha aproximación un pouco heterodoxa, o que sería
en este caso a fauna de mamíferos, mas bueno, eu penso que ten o seu valor. Ten o seu valor divulgativo e ademais bueno, pois sirve para chegarlle aos mamíferos a xente, non? E tedes moita retranca, porque a min gustame isto de que é unha guía ideal tanto para aquelas persoas que non coñecen mamífero ningún, se que iso fose posible, como para aquelas que os coñecen todos, se que iso fose tamén realmente posible. Sí, eso o ton que nos gusta é un pouco ese, non? Pois Nacho Munilla, moitísimas grazas unha vez máis por encher de paxaros e tamén neste caso de algún que outro mamífero o noso efervesciencia. Moi boas noites. Moi boa noite. As cousas que nos gustan en efervesciencia é mover o noso laboratorio portátil e ir onde hai sitios que teñen relación coa ciencia e coa divulgación da ciencia. En Santiago levanse celebrando desde hai 10 anos a Feira de Minerais de Área Central, que cumpre precisamente a súa década. E detrás deste proxecto está Alejandro Rodríguez. Alejandro, moi boas noites. Boas noites. 10 anos da Feira de Minerais de Área Central, estamos agora desde unha cafetería, estamos vendo os expositores, está cheo de colexios, de iniciativas, tedes aquí unha chea de cousas, porque non só é a parte que o mellor ve o gran público, que é pois a feira propiamente dita de compra-venta de minerais, senón tamén hai unha parte educativa e divulgativa moi importante. Sí, pretendemos que a feira non sexa puramente unha feira comercial, senón cubrir tamén o aspecto didáctico. E ofrecemos unha serie de obradoiros para centros de ensino, como son de identificación de minerais, de fósiles ou de bateo de ouro. E tedes aí colaboración coa Escola de Enxeñería de Minas, co Grupo Mineralóxico Galego, que son precisamente a xente que vos axuda aí nestes obradoiros. Exactamente. O Grupo Mineralóxico Galego, que imparte tres obradoiros, e despois a Escola de Minas de Vigo, que leva colaborando con nos desde o comenzo da feira, que imparte outros dous obradoiros de identificación de minerais para ESO e para bacharelato. E como son logo tamén os expositores que veñen aquí? Como ese mundo do coleccionismo de minerais? Bueno, os expositores veñen de... Hai un alemán, hai unha xeorxiana que vende azabache, moi popular aquí en Santiago, e despois o resto son de España e Portugal, de todas partes, hai desde Asturias, do País Vasco, de Madrid, hai varios, hai de Lisboa, de Porto, de Viana, de Braga, en fin, de toda a península. Podemos ser hoxe pois prácticamente a maior feira do sector da península. Ademais, o bo que ten este coleccionismo é que tes, por exemplo, a nivel de prezo do que queiras, desde o máis simple barateiro ata onde queiras chegar. Sí, non ten límites, obviamente. Desde un euro hasta centos de miles. Non hai límites, ou millóns. E ti como chegas aos minerais? Cala a historia que está aí atrás. A través dos meus viaxes por África. Pasei moito tempo en África e me dediquei a traer, pois, objetos de arte, colección de África, e terminou, pois, o subsuelo de África é moi rico, e terminou sendo todo minerales. Agora me dedico, pois, puramente aos minerales de África. Traballo únicamente en Marruecos e en Namibia, aínda que traballei todo este de África. África vívese, África é como un imán, non? E supoño que ten un atractivo moi especial. Pois sí, África ten, se ama e se odia, ten o seu atractivo especial, e ten cousas tamén que acaban cansando, que malas condicións de vida,
a ver, estamos metendo no saco, estamos caindo nun error que meter no saco a 54 países que non son todos iguais. Cando falamos de África hai que facer diferencias, entón hai cousas, hai países con excesiva corrupción, levo uns anos traballando en Namibia onde é un placer traballar. No ranking de Transparency International, no ranking de corrupción, Namibia é o líder de África, o país máis limpio por encima de Sudáfrica, está por diante de países como Hungría, Rumanía, China, Rusia ou prácticamente todos os balcánicos. Entón, é un África que ten as ventaxas de África, pero non ten os inconvenientes. Ten boas comunicacións, ten un país desenvolvido, ten de todo. Uh-huh. Ali traballas moi ben, por exemplo. Ese africanismo teu explica tamén que o perfil dos convidados que ides traendo ao longo dos anos a dar a charla aos colexios, no que, bueno, está este perfil de minerais, pero está este perfil tamén de coñecer de onde veñen os minerais. Son todo amigos ou amigos de amigos, sí. E así como este ano, ímos falar dentro dun anaquiño con el, trouxeches o xornalista Xavier Aldecoa. Que amigo de un amigo meu, sí. Gracias a eso. Tamén son as miñas limitacións, non podo ir máis alá de estas cousas, eu quedome en África. Pero me parece que África ten moito, moito para contar. Sobre todo a minería en África dá para moitos programas como este, sinceramente. Alejandro Rodríguez, parabéns por montar durante estes 10 anos a Feira de Minerais en área central, en Santiago de Compostela. Bueno, e o gallá podamos seguir gozando e disfrutando desta iniciativa. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Alguns dos meirandes científicos comezaron sendo coleccionistas, coleccionistas de minerais, fósiles ou insectos. Este é o caso de Darwin, tal e como conta na súa autobiografía. Pero ningunha das miñas dedicacións en Cambridge foi, nin de lonxe, obxecto de tanto entusiasmo como coleccionar escarabellos. Era pura paixón por coleccionalos e darlles nomes, aínda que non nos comparara con descripcións publicadas. Un día que eu estaba simplemente paseando... Que iso que se meteu debaixo desa codia bella? Que escarabello máis grande! E a carón del ten outro... Tamén eres meu, pilleite, e iso? Outro, e que cor tan extraña ten, pero con que o collo? Pois terei que meter este aquí na boca. Ai, que xa casi te teño... Dios, mordín no escarabello, como queima, maldición! Ningún poeta sentiu nunca un goce tan grande ante a publicación do seu primeiro poema como o que experimentei eu ao ver no Illustrations of British Insects as palabras máxicas capturado por C. Darwin. A ciencia, na Radio Galega. E continuamos na visita efervescente a décima feira dos minerais que ten lugar en área central. E o convidado desta edición número 10 que acaba de dar unha charla a toda a rapazada é Xavier Aldecoa. Xavier, moi boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, vexo que hai un bo portugués. Estou das túas viaxes tamén pola África lusófona. Sí, tamén brasileiro. Fiquei viaxando moito por Brasil. O meu sotaque, eu acho que é máis brasileiro que galego. Sí. Xavier Aldecoa, ele é xornalista. Ele é correspondente do diario La Vanguardia en África. Logo explicaremos que quere dicir isto. Ven de escribir, ven de presentar o seu cuarto libro, Quijote en el Congo, editado por Península,
estivo falando, pois, a rapazada do ouro azul. O ouro azul que é o cobalto. Sí. El nuevo, yo creo que el cobalto es el nuevo eslabón de una cadena de abusos en Congo que se alarga durante toda la historia. Pero es un mineral que es imprescindible para ahora mismo, es lo que estamos haciendo ahora, para todos los elementos electrónicos, porque es un mineral que permite que las baterías, por ejemplo, recargables, funcionen durante más tiempo, se carguen más rápido y se calienten menos. Por tanto, en nuestros móviles, nuestros ordenadores, nuestros iPads, o también para la revolución que viene del futuro, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, que es el coche eléctrico. Elevamos un cachiño de África nos nosos teléfonos, na nosa electrónica, e claro, o problema é que ese cachiño de África que levamos nos nosos teléfonos non coñecemos quen sacou da terra ese mineral, porque alguén que dicía que o máis importante que sae da mina é o mineiro, e non coñecemos os mineiros que minan os nosos minerais que temos nos nosos teléfonos. Sobre todo porque es una industria que está generando una cantidad ingente de dinero descomunal para las empresas tecnológicas, y a cambio está teñida de la sangre de los congoleses. Hablamos de decenas y decenas de miles de congoleses jugándose la vida por migajas, por un dólar al día, para extraer ese mineral tan preciado para nuestras vidas y tan influyente en nuestra tecnología. Hablamos, Amnistía Internacional hizo un informe en el que señalaba que había al menos 40.000 niños, solamente niños. Después hay que contar adultos, mujeres que trabajan en las minas en unas condiciones deplorables, sin ningún tipo de medida de seguridad, sin ningún salario, evidentemente, sin ningún grupo de rescate por si hay accidentes. Y son escenas que nos llevan a otros siglos, a donde la esclavitud, el abuso eran una constante, y donde en aquella época, no digo que fuera una excusa, pero que sí se tenía la sensación de que los africanos eran más atrasados y había que civilizarles, y eso justificaba las barbaridades que hacían. Estaba mal entonces, pero es que ahora está peor. Pues se supone que todos sabemos que somos iguales, que hay que respetar los derechos humanos, y sin embargo se repiten unas escenas propias de una esclavitud, de los peores momentos de la esclavitud en la historia. Esa é a historia da explotación do Congo, porque está ese inicio da esclavitude, da mano de obra, das mulleres e os homes que foron arrincados do seu fogar, pero logo veu o caucho, logo veu, estivo tamén o marfil, o uranio das dúas primeiras bombas nucleares, como ben contas en Quijote, en el Congo, son de Katanga. Son de minas de Katanga porque uranio era o uranio máis rico de toda a terra. E logo, o cobalto e tamén a madeira. Sí. O sea, la historia de Congo es una cadena de abuso, la que cada eslabón es un material diferente, pero que se mantiene recta desde épocas... Podríamos empezar el abuso desde la época del rey Leopoldo, pero podríamos ir un poco antes también, porque antes, cuando llegan los portugueses, también empiezan a haber ya extracciones de personas y esclavitud, pero sí que es verdad que a partir de la época del rey Leopoldo esa cadena se ensancha y hay unos abusos con diferentes materiales, has dicho tú, podríamos añadir el cobre durante las guerras mundiales para el armamento, podríamos añadir el oro, los diamantes, pero donde la única constante es que todos los que han venido de fuera, todo lo interesante para la economía global estaba en Congo y significaba, en lugar de riqueza para sus ciudadanos, abuso y expolio. Uh-huh. E ti ves de visitar as minas, e o que ten o xornalismo neste contexto, que o mellor xornalismo non é estar o primeiro día e ver o que se ve o primeiro día, porque en estes sitios o que se ve a primeira instancia moitas veces non é o que é a realidade. Pasa siempre, yo creo, en no solo en África, pero yo creo que para ir a la esencia de lo que es una persona o de lo que está ocurriendo, no te puedes ir el primer día, porque te quedas en una superficie que muchas veces es injusta. Y muchas veces, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que estuve con un grupo de rebelde de República Democrática del Congo, un grupo rebelde que controla unas minas, y hablaba con el jefe de este grupo rebelde, me decía que tenía dos niños a su cargo, que eran su guarda personal, pero que él les había adoptado.
era mentira, era una patraña. Después de varios días allí te das cuenta que eran esclavos y que él los estaba utilizando porque los niños soldados, los niños son grandes soldados. Son niños que no tienen conciencia de la muerte y entonces enviarlos a primera línea de batalla es mucho más efectivo porque les drogas un poco, les das alcohol y son capaces de jugarse literalmente la vida para defender a su jefe, ¿no? Entonces es un abuso y es una esclavitud más. En Quijote, en el Congo, tengo una parte central con fotos que son hipnóticas, que as fotos son un resumo do libro de algún xeito. Vendo as fotos xa podes ver as historias que están aí dentro desa tolería de percorrer os milleiros de quilómetros, moitos deles non navegables, moitos deles en manos de rebeldes do río Congo. E aquí xúdame unha pregunta, porque neste libro ti faz a historia de decir vou viaxar como viaxan os congoleños. Isto quere dicir ter paciencia infinita. En África a paciencia non é unha virtude, é unha necesidade. Claro, as comunicacións son super complicadas, pero, sin embargo, o coltán sí que nos chega, sí que ten eses cauces para chegar. É imposible facelo nun tempo que consideremos razonable na nosa mente, pero o mineral chega, vai por outros lados. Es que esa excusa que ponen las empresas tecnológicas de Congo es un caos, es muy difícil, es imposible controlar, es obscena. Es una patraña, porque nadie les pone una pistola en la cabeza a estas empresas tecnológicas para que utilicen cobalto de Congo. Lo utilizan porque sacan beneficio, porque de esa manera sus baterías duran más en sus dispositivos y pueden vender más dispositivos y más caros. Por tanto, es de cajón. Si quieres utilizar cobalto de Congo, tienes que poner todos los medios necesarios, y ellos los tienen, para que haya dignidad en esa cadena de suministro. Si no, simplemente no lo utilices. La excusa de no, es que es difícil, me parece que es un menosprecio a la vida y los derechos humanos de los congoleses. No se permitiría en ningún sitio, en otro lugar. Es como si nosotros aquí dijéramos que queremos hacer un producto y a cambio de que se haga ese producto, pues hay niños que tienen que trabajar en condiciones de esclavitud. Pues todo el mundo diría, bueno, pues no hagáis ese negocio y hacer otro, porque este no lo podéis hacer, porque eso es imposible y hay que combatirlo, ¿no? Y entonces no sé por qué estas empresas se dejan el lujo, se permiten el lujo de tener una respuesta tan obscena, como es difícil, es un caos y Congo. Bueno, pues entonces no lo utilices porque tú no lo estás haciendo sin motivo, lo estás haciendo porque te estás enriqueciendo a costa de esta sangre de los congoleses. Uh-huh. Además, falas de que hay como dúas localizacións e dous perfis das minas, que hai unha que o mellor a que se ten máis acceso porque a que chegan as ONGs, que esa minería que está a manos dos rebeldes máis caótica, pero hai outra que está organizada polo Estado, non? Bueno, yo hablaría de minería industrial e minería artesanal. Esas son las grandes diferencias. No es que esté organizada por el Estado, sino que son minas en las que las concesiones las da el Estado a empresas de todo el mundo. Hay rusas, hay canadienses, estadounidenses, europeas, pero sobre todo, y en el caso del cobalto, el 80% del cobalto de Congo está controlado por empresas chinas. Pero yo no las colocaría en un lugar más positivo, más benévolo que las otras. Los abusos se repiten en esas minas también. Incluso hay algunas minas que les interesa más utilizar a mineros, a mano de obra, en lugar de maquinaria, porque es mucho más barata. Tú colocas a decenas de miles, y cuando digo decenas de miles no estoy exagerando, son minas, es que hay decenas de miles de congoleses con su pico y su pala, con sus herramientas muy básicas, jugándose la vida en estos túneles. Eso es mucho más barato que tener a gente contratada, con su seguridad social, con su maquinaria, que además si hay un accidente les tienes que pagar, les tienes que asegurar. Por tanto, estas minas supuestamente más grandes y que son industriales repiten los abusos que se dan en los artesanales. Y de hecho a mí muchos mineros congoleses me decían que estaban hartos de las minas industriales porque o de las empresas, porque cuando ellos encontraban una veta como mineros artesanales, una veta de mineral muy grande, a los pocos días llegaban los militares, los echaban a la fuerza y se instalaba una mina industrial china.
Por tanto, hay un doble abuso ahí. No solo es cuando el abuso de cuando están explotando la tierra, sino que están atentos con la connivencia de las autoridades locales para que cuando hay mineros artesanales que encuentran un lugar que pueden explotar, además el abuso se acentúa. Van allí, los echan, algunos los matan, los echan con violencia para instalarse y que el beneficio sea solo para los de arriba y en este caso para la empresa china también. Y esto é a febre do ouro azul, que é igual que outras febres do ouro que coñecemos históricas. Podemos falar de Estados Unidos, podemos falar, non sei, dos garimpeiros en Brasil, e houve aí un boom dese primeiro xacemento que se atopou nunha letrina. Sí, porque allí, por ejemplo, en cobalto, con el cobalto fue una curiosidad. En 2014 había un tipo que estaba haciendo un agujero en su casa para hacer una letrina y encontró una veta de un mineral que no sabía él muy bien qué era al principio. Una veta muy grande, de color así azulón, y se dieron cuenta de que había en el subsuelo de Colwesi y Likasi, que son dos grandes ciudades de allí, uno de los mayores cinturones de cobalto del mundo. Y se generó una fiebre literal. La gente, los vecinos, se dieron cuenta que les salía más a cuenta agujerear sus propias casas porque eso salía, les daba más beneficio que intentar buscar otro trabajo. Incluso los cementerios. Incluso los cementerios, hasta el punto que las autoridades locales prohibieron hacer agujeros de más de 2 metros en toda la ciudad por el riesgo de que se cayeran las casas. O sea, tenemos que ver esto no solo como un ejemplo de fiebre, sino como un ejemplo de necesidad, de desesperación. Si tanta gente en una ciudad, cuando ve la posibilidad de ganar un poco de dinero, se lanza hasta el punto de que pone en riesgo su seguridad y la de sus vecinos, es que ahí hay una necesidad imperante y marca un poco también el por qué ese expolio y ese abuso del que hablábamos ha sido posible, porque la gente es muy pobre y necesita dinero porque no tiene otra manera de conseguirlo. Comezas o libro Quijote en el Congo falando como empezou esta realmente unha aventura e que esta aventura empezou nunha viaxe anterior cando estabas precisamente aí en un grupo rebelde vivindo unha situación crítica e cando faz a preparación, contas que cando faz a preparación desta viaxe, claro, aquí non vale Google Maps, non é esa ferramenta, porque é unha zona na que non hai horarios, non sabes cando as cousas saen, non hai estradas, as estradas que pode haber poden desaparecer, e que faz unha preparación moi minuciosa durante meses, que consigues aí nunha librería especializada en Barcelona, Altair, uns mapas, que estendelos ocupa moito na mesa, que os tens que poñer no teu xornal, tens que pedir aí permiso para onde os pos, e os pos na sala Kapuscinski. Kapuscinski, sí, sí. Claro, porque Kapuscinski ten moito que ver tamén con as cousas que faz, con ese reporterismo el de gran África. Reportero polaco de especializado en África, sí, sí. Fue unha curiosidade e unha casualidade, eso. No fui yo quien pidió dicho, llevar el mapa ahí. Quedó a sala Kapuscinski. Si no, fue el director que me dijo. Además, fue muy gracioso porque el director del periódico me dijo que me daba permiso para colocar ahí los mapas. Cuando vio que era una enormidad de mapas, de 3x4 metros, se acercó y me dijo: oye, Xavi, ¿tú qué vas a hacer exactamente con esto? Y yo, bueno, el río Congo, voy a hacer la navegación. Y me dice: ¿y cuánto tiempo vas a estar fuera del periódico? Y dije: bueno, pues, Jordi, yo no sé cuándo, pero entre 2 y 6 meses. Claro, se quedó primero con la boca abierta, luego me mira de reojo y me dice: mira, yo solo te digo una cosa, que no tengamos que ir a buscarte. Buen consejo. Y eso yo creo que cumplí el pacto, debo decir, pero creo que es importante en un momento en el que los medios de comunicación están en crisis, donde evidentemente no tienen mucho dinero, y es el caso también de mi diario, creo que es necesario tener en los puestos de dirección a gente que crea en el oficio. Porque eso que dijo mi jefe, que en este caso era no tener que ir a buscarme, quería decir: confío en lo que vas a hacer y tómate el tiempo necesario para conseguirlo. Y ese tómate el tiempo necesario es valiosísimo. Va mucho más allá de ese dinero que antes se daba para las coberturas y ahora escasea, ¿no? Yo creo que esa voluntad es necesaria en los puestos directivos de los periódicos y de los medios de comunicación en general. Precisamente, noté un libro, sae un premio Nobel da Paz. Un premio Nobel da Paz que o premio Nobel non lle cambiou.
Es que Denis Mukwege, el doctor Denis Mukwege, es un Nobel de la Paz extraordinario porque él dedica su vida a curar gratuitamente a las mujeres que han sido violadas como arma de guerra. Para controlar estas zonas de tanta mina artesanal, muchos grupos rebeldes ejecutan una táctica terrible que es propagar el terror. Con asesinatos, con violaciones, con pillajes, consiguen que la gente huya de sus casas y puede, es mucho más fácil controlar territorios. Y Denis Mukwege se queda en una zona que es muy peligrosa, de hecho tiene que vivir dentro del hospital sin poder salir para ayudar a esta gente. Pero Denis Mukwege seguramente es la cara más conocida porque es un Nobel de la Paz y eso le da una exposición internacional. Pero también podría hablar de Tendivo, una mujer enfermera que trabaja en un hospital de un barrio muy humilde de Kinshasa, que también podría estar trabajando en Navarra, donde estudió, ganando 3 o 4 veces más, con mucha más tranquilidad, y ha vuelto a su casa porque quiere ayudar. O podría hablar de artistas, de intelectuales, de filósofos, que tienen un discurso muy elaborado de lo que es el abuso, el expolio, que intentan combatir las ausencias democráticas que hay en el país, jugándose a la vida en muchos casos. O sea, hay una parte de la sociedad civil congolesa que tiene un valor extraordinario, quizás no tan conocidos como un Nobel de la Paz, pero también son un ejemplo y forman parte de este río Congo, de este país, porque creo que excesivamente desde toda la historia se le ha dado una pátina de oscuridad, ¿no? el corazón de las tinieblas, ¿no? De Conrad, y creo que también es un río que emana luz y emana ejemplos de gente que lucha y que valen muchísimo la pena. Y outra cousa que pasa, que contas nas teus viaxes en África, é que un blanco indo por África, pola África negra, non pode pasar desapercibido totalmente. É como se aquí, onde estamos, aquí na feira de minerais, aparece Messi. Pois, onde Messi non é a casualidade de dicilo. E entonces os blancos, ademais, teñen esa denominación, ese musungo, que creo que tuviste incluso una productora que chamaches así. Sí, sí, sí. Bueno, Musungu es en la zona de Swahili, cada lugar en realidad te llaman diferente. Diferente. Es verdad que te debo decir que al inicio del Congo no te llaman Musungu, te dicen Chinua. Chinua, te llaman chino. Porque es la zona donde empieza el río Congo, es una zona de minas de cobalto que están dominadas por los chinos. Y cuando te ven, aunque no parezco yo chino, creo... No tienes esa pinta. No tengo demasiada pinta. Te llaman chinoa y te saludan con ni hao. O sea que hay algunas zonas donde ya el musungu o el equivalente a musungu en la lengua local se ha pasado a una denominación ya más de los nuevos tiempos, ¿no? En este caso de los chinos. Estamos aquí en una cafetería al lado de la Feira de Minerais, escoitando todos los ruidos de la cafetería. Pero podemos escoitar sons africanos, sons que te podes atopar, por exemplo, como este que escoitamos agora. Esto que escuchamos. Pues Independencia Xa es un himno de Congo, es un himno de resistencia, lo que decía antes de los artistas que son la primera línea de batalla por la democracia, también en la época de la independencia, cuando se consiguen sacarse encima el yugo de la colonización belga, suena esta canción Independencia Xa en los 60. Y es una manera que tienen los congoleses de exhibir ese orgullo por haber ganado la independencia, por haber ganado la libertad, y se convierte en un himno de esta libertad. Lamentablemente,
cuando esos aires de libertad, que sobre todo los abandera Lumumba, que era el primer ministro, que dice algo tan peligroso y osado como que la riqueza de Congo debería ser para los congoleses. Que Lumumba acabó muy mal. Lumumba, a los pocos meses de decir esta frase tan obvia, acaba asesinado porque la inteligencia de Estados Unidos, la CIA y de Bélgica le detienen y le dan a su peor enemigo para que lo asesine, para que quien se manche las manos sea un congolés. Pero ellos están presentes en el fusilamiento, además en un lugar muy apartado, cerca precisamente de donde nace el Congo y donde está la zona del cobalto, y ahí se aseguran de que su cuerpo desaparezca en ácido sulfúrico y se quedan, lo único que queda después es un diente. O sea, quien por primera vez intenta cambiar las cosas, lo paga con la vida, y a cambio lo que ocurre es que ponen en el poder a un aliado de Estados Unidos, que era Mobutu, que se convierte en seguramente pues uno de los dictadores más cleptómanos y despiadados, no de África, sino de la historia, y como es el aliado de Estados Unidos, le dejan que reine durante años, aunque destroza las arcas del país. Esa última cosa que eu coido, que os rapaces que escoitaron a tua charla quedaron alucinados. Una cosa que dixeches, que supoño que dicen todos los sitios, que as veces que o fútbol salvou a tua vida. Sí. Eso, Barça. O Barça, no, el Barça, pero tengo que decir aquí que si hace falta cambiarse la chaqueta, yo no tengo mucho problema. Rápidamente, ¿no? No, pero sí intento hacer un poco de proselitismo de broma. Pero sí, yo nunca doy dinero para trabajar, para poder llegar a los sitios. Me parece que eso no está bien. Entonces, cuando pasas por zonas rebeldes, sí te piden muchas veces dinero. Entonces, yo lo que hago es llevar bien cigarrillos y puros. O pins del Barça, sobre todo, en algunos casos también llevo de Madrid por si acaso, porque eso me permite rebajar la tensión. Si estamos hablando de pues que no me dejan pasar o que no han recibido una comunicación y están nerviosos, pues siempre sacas el tema, ¿no? Yo soy de Barcelona, pues oye, hay alguno del Barça, siempre hay alguno del Barça normalmente. Ahora no sé si tanto, pero en la época buena del Barça había muchos. Ahí estaba Don Messi. Estaba ahí Messi, y entonces siempre cuando sale alguien del Barça le dabas un pin. Y entonces ya había 7 u 8 ya que eran del Barça, y eso servía para calmar mucho la situación, y eso a mí me ha servido también para no poner la cuestión económica delante. Yo creo que cuando pones billetes por delante, tu seguridad depende de ese billete. Cuando ese billete se acabe, ya no hay seguridad que valga. Así que intento establecer otras maneras de, no sé si de confianza o de seguridad diferentes, que además a mí me parecen más honestas que ir pagando a la gente, y sobre todo gente en este caso que son rebeldes. Pues esta conversa que tivemos esta noite sobre ese ouro azul que temos nos nosos dispositivos, que teremos nas baterías dos nosos coches, na que varios kilos son kilos de cobalto, moi probablemente cobalto congoleño, porque coñecer como funciona o mundo forma parte da cultura científica. Tivemos a sorte de poder conversar esta noite co xornalista Xavier Aldecoa, que ven de publicar hai nada super recomendable este Quijote en el Congo, no que contas algunha das cousas que contamos agora, que pode ser unha boa referencia a eso, para entender esa África que temos nos nosos petos. Sí, es un libro al final también de esa aventura de la navegación por el río Congo, que fueron más de casi tres meses de navegación, pero el viaje por el Congo, el río Congo, es una excusa para contar qué es Congo, qué es esa historia de abusos y también toda esa gente que emana luz de un lugar tan, tan interesante y diverso como el Congo. Supoño que estarás fervendo por volver a África. Sí, 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 siempre tengo muchas ganas de regresar. Ahora creo que tengo Mauritania, Senegal y el Okavango en Botswana y Namibia, así que deseando regresar. Pues muchas gracias. Un aperto muy grande. Muchas gracias. Buenas noches. Abrimos o espazo de Gaín en Efervesciencia. María José Mariño é a directora da área de centros da Axencia Galega de Innovación. Moi boas noites, María José.
Boas noites, Manuel. Boas noites a todos. O GAIN, xunto con Investigal, organiza o primeiro foro de investigación galega no estranxeiro que vai ter lugar mañán e pasado en Bruxelas. Cal é o obxectivo desta xuntanza? Pois, para nós, un dos obxectivos fundamentais é mantener o contacto cos investigadores galegos que temos no estranxeiro, tamén con investigadores de calquera nacionalidade, pero sí, neste caso organizamos con Investigal o primeiro foro de investigadores galegos no estranxeiro. Queremos que sea un primer encontro de moitos, porque para nós é moi importante fomentar que os investigadores que están fora se manteñan en contacto e tamén que se manteñan en contacto cos investigadores e as entidades que temos en Galicia para facilitar o retorno e para facilitar a colaboración coas entidades de investigación nas que se agrupan eles. E como desde GAIN cuidades o talento galego no estranxeiro? Pois intentamos, por un lado, manter o contacto coas entidades como Investigal ou as entidades de investigadores españois no estranxeiro que están baixo paraugas de Raícex. E tamén o que pretendemos é mantelos en contacto coas oportunidades e cos axentes que temos no ecosistema galego. Nos referimos a todos os axentes do ecosistema, non só universidades, por suposto, pero tamén fundacións sanitarias, institutos de investigación, centros de investigación públicos, centros tecnolóxicos privados, e, por suposto, tamén as empresas, porque cada día son máis as empresas que fan máis de masí, que teñen departamentos e que incorporan investigadores e doutores nas súas equipas. María José Mariño, directora da área de centros do GAIN, Axencia Galega de Innovación, moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia. Moitas gracias a vosotros e espero que este evento sexa un éxito. Moitas gracias. Investigal é a Rede Galega pola Investigación, que a organizadora conxunta, xunto a Axencia Galega de Innovación GAIN, do primeiro foro da investigación galega no estranxeiro, que vai ter lugar mañá e pasado en Bruxelas. E desde aí nos atende Alejandro Vilar. Alejandro, moi boa noite. Moi boa noite. Xa tedes todo preparado para este primeiro encontro? Creemos que sí, sempre haberá alguna sorpresa probablemente, pero creemos que sí. E cal é a misión de Investigal, a vosa asociación, a Rede Galega pola Investigación? Bueno, Investigal xorde no 2020 coa idea de xuntar a todo o persoal vinculado á investigación en Galicia ou, bueno, que tuvo algún tipo de vinculación con Galicia, non? Porque identificábamos que había unha serie de problemáticas comuns, queríamos organizarnos para intentar darlle solución. A cousa foi medrando, facemos tamén cousiñas de divulgación a día de hoxe, de feito tamén colaboramos, bueno, directamente coas institucións, por exemplo, pois xa coa Xunta, cos partidos políticos asesorando en temas científicos ou que teñan que ver con política científica. A día de hoxe pasamos dos 500 membros, creceu moitísimo e creemos que somos unha xente, pois bueno, que intentamos poñer o noso grande area para mellorar o ecosistema investigador galego. E como surde a idea de facer este primeiro foro da investigación galega no estranxeiro? Pois entre o persoal de Investigal que estábamos fora, démonos conta un pouco a mesma razón pola que xurdiu Investigal no seu día, pero elevado a outro contexto, non? Que éramos moitos os galegos que estábamos polo mundo facendo investigación. Por unha banda, queríamos tecer un pouco de rede entre nós, coñecernos, ver que se está facendo. Por outra banda, creemos que a experiencia da xente que está no estranxeiro pode ser positiva para o sistema galego tamén, entón queríamos establecer ese contacto. Basicamente, con esas dúas cousas, pois, pareceu nos ha caído organizar estas xornadas en Bruxelas, que ademais é como, bueno, pois un punto relativamente accesible desde prácticamente toda a Europa, non? E que formato tende estas xornadas? Porque combinades charlas, palestras para compartir o que facedes diferentes investigadores galegos espallados polo mundo en diante e tamén outras charlas plenarias. Sí, exacto. O sea, vamos ter, bueno, vai ser algunhas partes serán un pouco máis o uso dun típico congreso no que a xente presentará a súa investigación para informar de que se está facendo e en que sitios. Serán un pelín máis curtas para dar máis espazo a xente porque tampouco a xente ten como ben como de campos moi variados, non? Entón tampouco poden ser, non é unha cousa ultra técnica como quizáis sería nun congreso focalizado, pero bueno. Entón vai haber como unhas charlas máis curtas que serán as comunicacións, unhas un pelín máis longas
que serán son as charlas invitadas, temos 4, se non me equivoco. E logo temos tamén algúns espazos máis de debate. Temos, bueno, pois a Axencia Galega de Investigación vai vir xunto con persoal das universidades galegas presentar un pouco os programas que teñen de captación de talento, de xente que está no estranxeiro, un pouco a súa estrategia investigadora, non? E logo vamos tamén ter un faladoiro máis aberto sobre pois diversas problemáticas, como se estrutura a carreira investigadora, aproveitando que 8M falaremos tamén de igualdade en investigación, e finalmente concluirá cunha charla aberta máis divulgativa, digamos, o uso, aberta para toda a comunidade galega en Bruxelas, porque, bueno, hai unha certa comunidade aquí, non necesariamente vinculada á investigación, pero que sí que se move para as actividades culturais. E queríamos ofrecerles tamén un pouco algo para visibilizar o noso evento e para que poidan desfrutar tamén desto. Curiosamente, mira, a primeira das charlas é de Lucía Pardo, que estivo en Efervesciencia hai xusto 2 semanas. O sea, xa que temos aí unha certa sintonía co que vai a pasar mañán aí en Bruxelas. Cantos investigadores galegos recolectastes? Pois estaremos ao redor de 50, máis ou menos, sí. Mayorita, bueno, Europa únicamente. Nun primeiro momento quixemos ser ambiciosos e decir que iba a ser no mundo, ¿no? Pero é complicado. A xente que está no outro lado do océano é máis complicado movelas por un evento tan curto e tal. Entón, bueno, creo que tuvemos bastante éxito dentro. Eu recordo que cando empezamos a organizar, dixemos, bueno, si pasamos de 20, eu creo que podemos darnos cun canto nos dentes. Estamos alrededor dos 50, o sea que foi, eu diría, cun éxito. Pola túa experiencia persoal, ti és investigador en física teórica, estás facendo a túa estadía de posdoutoramento ali en Bruxelas, ti tamén estiveches polo mundo ondiante, sei que estiveches en Cambridge, estiveches en Austin, en Texas, ti botabas de menos esas terceras redes de galegos. Sí, bueno, obviamente se estou aquí como un dos organizadores é porque eu fundo os que movín esto, non? En parte como xunto con outros compañeros, pois con esta motivación co que dicíamos, non? Entón, sí, a ver, estamos ben aquí tamén, o sea, que é parte natural da carreira investigadora tamén sair, non é tampouco que esteamos todo o rato como buscando contacto, pero sí que non perdelo e ter vínculos, creo que é positivo. Porque unha das cuestións importantes é está esa etapa na que se desenvolve no estranxeiro, pero logo, claro, como se albisca a posibilidade de volver, non? Exacto, sí, tamén eso é algo que algúns dos que estamos así en etapas postdoutorais pois temos na cabeza tamén, e por eso tamén é interesante saber que dinámica está levando a Xunta, entender moi ben pois que se está construindo en Galicia, quizáis tamén pois de novo dar a experiencia que estamos vendo noutros sitios, non? Porque hai cousas que sí que creemos que se poden facer un pelín mellor e que coa experiencia de outra xente pois podemos construtivamente propoñer ideas, non? Non pode haber un encontro de galegos no que non haxa tamén festa. E festa, música, rachada, tamén ides ter. Sí, bueno, eso non foi unha coincidencia que coincida o evento co fin de semana do Festival Emigrasón, que organizan tamén uns amigos aquí de Bruxelas. Son galegos emigrados tamén, que están traballando aquí e que xa o ano pasado organizaron a primeira edición do festival. E este ano é a segunda con grupos galegos o sábado día 9. Entón, bueno, quixemos facer que coincidir así tamén un pouco porque criamos que facía o evento máis atractivo tamén, non para a xente. Pois, Alejandro Vilar, moitísimas grazas por atender desde Bruxelas a chamada de Efervesciencia. Moi boas noites, Alejandro. Boas noites e graciñas. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. E escoitámonos, como sempre, o vindeiro xoves na Radio Galega. Adeus. Da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera de facerche bailar. Festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro, está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza, deixa que che seduza o ritmo, tes boa traza. Logo un brazo metendo ya actitude, sen agresividade, pero corpo que sude. Pecha os ollos e sínteme cantando, rebota che no peito o baixo que está bourando. Toda puta semana traballando, se faltan energías, hai que comer o caldo. Estas músicas son